Hoy vamos a dar otra vueltecita por el barrio de las Letras y en esta ocasión vamos a la taberna La Dolores, una taberna que es de solamente 1908. Aquí tienen, señores, la taberna La Dolores, y van a ver qué productos tienen, calidad y buen servicio. Vamos adentro y os lo enseño. Adelante. Bueno, Andrés. Hombre, Joaquín. Me enseñarás tu establecimiento, La Dolores, desde 1908, como antes os he dicho. Vais a ver qué cosas más bonitas hacen y qué productos tienen. ¿Vamos a por ello? Venga, vamos, pasar. Bueno, ya estamos dentro de la taberna La Dolores y ahora Andrés nos va a preparar unas raciones y uno de los productos estrellas que ellos tienen. Andrés, ¿qué vas a preparar? Mira, Joaquín, estaba terminando de preparar el matrimonio, uno de los platos estrella de la casa. El boquerón de vinagre y la anchoa del Cantábrico. ¡Qué rico! Que elaboramos a mano aquí. Esto lo preparáis todos vosotros a nivel del artesano, qué bien. Sí, sí. Anchoa, la sobamos a mano, el boquerón lo preparamos. Muy bien. Este es el producto estrella, lo que más tiráis aquí, ¿no? Sí, exactamente, sí, señor. Muy bien. ¿Qué más cositas nos enseñas aquí en la barra? ¿Qué cositas? ¿Qué es esto? La Gilda, auténtica artesanal. Como veis, los canapés, tengo el canapé de ventresca, el de salmón, anchoa, la sardina humana exquisita. Qué rico. Desde hace muchos años, este establecimiento es pionero en la zona, ¿eh? Además en el barrio de las Letras. Muy bien, que estéis muchísimos años. Este es otro de los establecimientos, señores, que les aconsejo para su paseo de tapas por Madrid. Taberna La Dolores.